¿Cómo va la vida de casados? Bárbaro. Bien, bárbaro. O sea, igual que antes de casados. O sea, no cambió nada. No, si estamos conviviendo todo, así que. ¡Habla más! Me acompaña y me ayuda mucho con la casa, con los animalitos, que tenemos muchos. Porque yo ahora estoy en una etapa de mucho trabajo, de grabando, Got Talent y todo eso. Así que, bueno, él se está ocupando, además de su emprendimiento. Y el amor crece, ¿no? Sí, crece día a día. Bueno, ahora haciendo con los planes de la adopción. Sí. Así ¿cómo que están muy, con muy eso? Bien, muy contentos porque siempre van surgiendo cosas y mensajitos y llamados. Así que estamos muy bien. No nos queremos tampoco, o sea, entusiasmar tanto todavía. Sabemos que es un trámite que lleva tiempo, ¿viste? Entonces, bueno, nada. Tuve una charla con una persona, con un juez. ¿Sí? No sé si esto me va a favorecer. Pero me dice, hay que tener paciencia, es paso a paso. Es también entender que a veces las cosas se dan, a veces no se dan. Y digo, yo entiendo, nosotros entendemos todo, no tengo ningún problema. A mí no me causa, que no se dé, no me causa ningún remordimiento. Remordimiento le tiene que causar a ustedes, que son los responsables de que una persona cumpla 18 años adentro de un instituto y no en una familia. Claro, es cierto. Sí, hay una burocracia tremenda. Porque la verdad que hay un montón de chicos que están esperando a una familia que los quiera y no termino de entender. No, igual, entiendo. La burocracia, hay un poco de negocio. No, y la plata. Igual, chicos, recomendación, escuchen, hay un podcast que le hizo Migue Granados una entrevista a una mujer que adoptó a una nena de, no sé si, de, no me acuerdo la exacta la edad, 7, 8, y explica muy bien cómo funciona el sistema de adopción, los mitos que hay alrededor de eso y cómo hoy, si querés adoptar un chico grande y no un bebé... Lo bueno, Marcela Morelo. Es muy poco. Marcela Morelo. Entonces, Marcela Morelo. No, no dejemos pero, como. No, pero sabes es que. Es interesante. Sí, yo te entiendo. Podcast, pero pará. Tienen que. Esta señora dice no es tan que pinta fácil. Un panorama y lo hizo. No es tan fácil porque Polino que no quería un bebé. Sí. Quería un niño chico más grande. Claro. Y, no, y le costó. El problema también está porque además también, otra cosa. Te mandan a inspeccionar la casa. Sí, bueno, pero eso está bien, Marcela, porque hay que priorizar. No se le puede dar un hijo a cualquiera. Un niño a cualquiera. Hay que ver quién es la casa. Mi amor, pará. Para el menor, no un para, hijo. Déjame terminar, porque si no, no. Para. La casa de Polino era un sueño. La tuvo que agrandar. Y hay chicos que a lo mejor que nacen en cualquier familia, que a lo mejor duermen todos juntos, ¿entendés? Entonces, sería bárbaro que miraran con la misma vara a todos. Digo, a los que van a adoptar les piden también determinadas cosas. Que tampoco, el tema es que les des amor también. Obviamente obvio, que no, está bien que los controles, que, sí, el amor que sean es estables claro. Emocionalmente a la gente, sí, nos pero y no estafador y todo eso. Pero digo, mientras tanto se te va la vida. Lo que le pasó a Polino se fueron los años. Igual entiendo lo que dice Maite, que digo, que hay ciertos mitos en la televisión que quizás no es todo... De una manera o de otra, ¿no? O te, o te mandan hermanitos y a lo mejor se llama adopción el capítulo y se llama Paula Resnick, la mujer, la cruda, el es capítulo muy bueno, de, sí. Es perfecto. Muy interesante y derriba muchos mitos y habla de su propia experiencia, cómo lo vivió ella y además ella colabora con familias que quieren adoptar. Bueno, ojalá que así sea, ojalá. Le deseamos lo mejor. Y,